Dos acciones muy diferentes en menos de 24 horas. El miércoles, al momento de reasumir sus funciones, el ministro de Salud realizó mea culpa por continuar sus vacaciones en medio del caso de la bacteria Clostridium difficile en la posta central. Este jueves, Jaime Mañalich daba a conocer el supuesto fraude por 5.000 millones de pesos en el Servicio de Salud Occidente. Parte de esos dineros destinados, según la autoridad, a campañas políticas en la que se deslizaba a la Democracia Cristiana como la beneficiaria. Algo que, por cierto, indignó al timonel de la Falange. Yo le exijo una explicación pública en que se retracte de estos dichos, porque no se puede disparar a la bandada, darle una connotación política, involucrar a un partido político, ¿no es cierto?, sin tener antecedentes serios. En el gobierno, sin indicar responsabilidades políticas, no desmintieron al ministro de Salud de acuerdo a la información que maneja La Moneda. Así como nosotros hemos tenido conocimiento de los antecedentes, el ministro Mañalich está encima de ellos, de su investigación, y han sido todos puestos a disposición de la justicia. Los eventuales responsables de esas irregularidades, vamos a esperar obviamente que la justicia haga su trabajo. La denuncia de Mañalich fue recibida en el Congreso con la convicción de que sin duda hay que investigar todas sus aristas. Sabíamos que venían problemas de gestión desde hace bastante tiempo, pero no en cuanto a un monto tan cuantioso de más de 5.000 millones de pesos que se habrían defraudado. Yo creo que esta denuncia es grave, tiene que asumirla la justicia, la fiscalía, independiente de quiénes sean los responsables. Queremos que se investigue no solamente la posibilidad del enriquecimiento ilícito, sino también si existió un desvío de platas a campañas políticas como es una posibilidad. Un supuesto fraude millonario y que puso en conflicto al ministro de Salud con la Democracia Cristiana, partido que está esperando la retractación pública de Mañalich, pero también la investigación de la fiscalía. Gustavo Manén, CNN Chile.